lado, a un lado. Pues llevarlo atado ante Anás. ¡Soldado! ¡Súbelo! ¡Muerte, muerte! El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. ¿Qué razón me das de tu doctrina? He hablado manifiestamente al pueblo, enseñando en la sinagoga, en el templo donde se reúnen todos los judíos. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a ellos, que son los que me han oído y han puesto en práctica mis enseñanzas. Al oír esta respuesta, uno de los guardias que está junto a él y una bofetada de ¿cómo te atreves así a tu cara? ¡Sumo sacerdote! Si ha hablado mal, dime en qué. Pero si ha hablado bien, ¿por qué me pegas? Pero Jesús callaba y no respondía nada. Lo juro por Dios vivo. Dinos, si tú eres el Mesías, hijo de Dios. Es como tú lo dices. Además te digo que verás al Hijo del Hombre a la derecha del Dios Todopoderoso, viviendo sobre las nubes del cielo. Cara, y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban y se burlaban de él diciendo: Mesías, adivina quién te ha pagado. Dicen que haces milagro. Que devuelve la vista a los ciegos. Y que resucitas a los muertos.
conviérteme esta agua en vino y te dejaré ir. El diario de Pilato se hicieron amigos, pues antes eran enemigos. Llévenselo, Pilato. Ellos me contestaron: ¿Eres tú, rey de los judíos? Eso por ti mismo, o porque te lo han dicho otros de mí. ¿Acaso yo soy judío? Son los propios de tu nación y los jefes de los sacerdotes los que han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Se hubieran peleado para que no fuera yo entregado de los manos de los pecadores. Pero no, mi rey no es de este mundo. Entonces, eres rey. Soy rey como tú lo dices. Precisamente para eso he nacido. Y para eso he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Aquel que escucha mi voz pertenece a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pilato, ¿a quién de los dos quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús el llamado Mesías? ¿A quién de los dos quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús el llamado Mesías? Pues qué mal ha hecho, pero ellos estaban con más fuerza. ¡Mátalo! Entonces Pilato ordenó que lo azotaran. ¡Gané! ¡Modo!
se dobla. ¡Mira! ¡Está implorando a su Dios! ¡Que lo salve con esto! ¡Mira! ¡Que no! ¡Salve rey de los judíos! 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 ¡Atrás! 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 ¡Atrás!
y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó. Pilato le dijo: ¿te niegas a contestarme? Es que no sabes, yo tengo la autoridad tanto para dejarte en libertad o como para dar que te crucifique. No tiene ningún poder sobre mí. Si lo tuvieras, tuvieras culpa alguna en ello. Por el que me entregó a ti, tiene más culpa que tú. Desde ese punto lo diciendo. Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre. Allá ustedes. Todos respondieron: ¡crucifícalo! Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificara. ¡Crucifícalo! ¡Soldado! ¡Trae la cruz! ¡Soldado! ¡Trae los presos! ¡Martinieto! No lloren por mí, lloren mejor por ustedes, porque llegarán días peores en que dirán: dichosa las estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Porque si esto hicieron con la leña verde, ¿qué no harán con la seca? ¡Ayúdale, mujer! ¿Qué va a hacer? Traigo bolis, cuantos bolis de vainilla de rosbote. De grosella, de uva, de limón, bolis casero, sabroso.
Perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados, después de crucificar a Jesús, se apropiaron de sus vestidos e hicieron con ellas cuatro partes, una para cada uno. Dejaron aparte la túnica, como era una túnica sin costura tejida de una sola pieza de arriba abajo. Los soldados llegaron a este acuerdo. Mira, es mejor que nos las dividamos. Vamos a sortear lo mejor para ver a quién le toca. Así cumplió el texto de la escritura que dice: y midieron entre ellos mis vestidos y mi túnica le echaron a suertes. Eso fue lo que hicieron los soldados. ¡Es mía! El pueblo estaba ahí mirando. Las autoridades por su parte se burlaban de Jesús y decían: tú que decías que destruirías el templo y lo construirías en tres días, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los jefes de los sacerdotes junto con los ministros de la ley y los ancianos se burlaban de él diciendo: pues sálvate a ti mismo y a nosotros. En verdad te digo, a partir de ahora tú estarás conmigo en el paraíso. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo lo recibió como suya. Después Jesús, sabiendo que todo se había cumplido, y para que también se cumpliera la escritura, exclamó: había ahí una jarra con vinagre. Los soldados romanos colocaron en la punta de la caña una esponja empapada en el vinagre y se acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está consumado. Desde el mediodía toda la región se cubrió de tinieblas hasta las 3 de la tarde. ¡Mira! ¡En tus manos ha cambiado mi espíritu! Entonces la cortina del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las piedras se desquebrajaron. Se abrieron muchos sepulcros y muchos santos resucitaron. Salieron los sepulcros después de que Jesús resucitó. Entró en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El oficial romano y los que estaban custodiando a Jesús. Verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Como era el día de la preparación de la fiesta de la Pascua, los judíos no querían que se quedaran los cuerpos en la cruz aquel sábado, ya que aquel día se celebraba una fiesta muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que ordenara romper las piernas a los crucificados. Fueron los soldados y rompieron las piedras de los crucificados. Cuando se acercaron a Jesús, se dieron cuenta que ya había muerto. Enseguida brotó sangre y agua. Que vio estas cosas da testimonio de ellas y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Gracias.
prendas de lino vienen empapadas de mirra y perfume, según la costumbre judía de sepultar a los muertos. Cerca del lugar donde fue crucificado Jesús, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie había sido enterrado. Ahí, pues fueron y depositaron el cuerpo de Jesús y taparon la entrada del sepulcro con una piedra. Las mujeres que iban acompañando a Jesús desde Galilea lo iban observando todo de cerca y se fijaron en el sepulcro el modo que había sido colocado el cadáver.